mis amores. Hoy decidí estar sentadita porque he estado haciendo muchas cosas y me duelen mis piecitos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? En gatito vamos a estar hoy. Engatadas. ¿Cómo les va? ¿Qué cuentan? Qué bueno que están aquí entrando en este live. Vamos a hablar con algunos de ustedes y también si tienen alguna pregunta de las causas mentales de las enfermedades físicas y la forma metafísica de sanarlas, pues aquí tengo mi libro que ya me dijeron que les aburre. Entonces lo hacemos un lado y vamos a ver quién anda por aquí. Si me escuchan bien, ¿verdad? Llamadita con alguien, a ver por dónde andan, a ver cómo están las cosas por dónde andan. Se está conectando. Hola, Cuquito. Hola. No te veo. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Dulce. Muy bien, ¿y tú? ¿Ahí me ves? Yo estoy súper bien. Sí, ya te veo. Qué hermosa. Ahí sí. ¿Cómo estás? Ahí sí. Bien, aquí en casa. Porque estaba en el cuarto y en mi cuarto no hay mucha luz, entonces ahora salí un poco más a la sala. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la cosa en Argentina? Bien. La situación está bastante bien. Dentro de todo, la verdad que bastante bien. Como en otros lugares también, la gente no respeta las cuarentenas y es un poco complicado. Entiendo que quedarse en casa, pero también hay que pensar en los demás, personas de riesgo, que obviamente yo en mi caso no tengo ningún familiar cerca, mi familia vive en el sur, pero tengo mucha gente conocida que vive, bueno, que son personas de riesgo y bueno, por motivos de salud decidí también alejarme y hacer la cuarentena en mi casa. Muy bien, qué bueno. ¿Y ya hay varios casos en Argentina o está calmado? Sí, sí, son 587 los infectados y las personas recuperadas son creo que alrededor de 79 y las personas fallecidas son 13. Wow. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo estudio. ¿Dejaste de trabajar? ¿Cómo? En línea. Ahorita estás estudiando en línea. Estoy estudiando en una facultad muy conocida acá en Buenos Aires, que es la UBA. Bueno, empecé este año y bueno, por motivo de la pandemia, del COVID, tuvieron que suspender todo. ¿Y no estás tomando online las clases? No, por ahora no. Las medidas se están haciendo paulatinamente. Bueno, de acuerdo a cómo se vaya evolucionando esta pandemia en el país. O sea que por ahora son poco los infectados. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. ¿Y toda la gente está en sus casas? ¿Casi todo el mundo está en sus casas o hay cosas abiertas? Sí, están abiertos los supermercados, las rotiserías, que serían lugares donde venden alimentos únicamente, pero todo lo que sea comercio está todo cerrado y, bueno, como en todo el mundo también. Wow. Sí. ¿Y qué piensas de esto? ¿Qué aprendizaje te está trayendo esto a tu vida? ¿Qué aprendizaje? La verdad que, bueno, estar encerrado y solo también te hace replantearte muchas cosas. No es fácil prender la televisión y lo único que escuchas son malas noticias alrededor del mundo, tanto en Italia como en España, y uno como ser humano se solidariza con eso y obviamente terminas empatizando con, por más que no sea tu país, es triste ver lo que está pasando en el resto del mundo. Muy triste. No es una situación fácil. Sí, es increíble lo que está pasando, ¿no? Yo no me la creo. Sí, te despiertas y es como de, ¿cómo está pasando esto? ¿En qué momento pasó? Sí, sí. ¿No? Sí. Es como un sueño. Rápido. Acá,
Bueno, acá en Argentina declararon la pandemia que había llegado acá el 13 de marzo y ya habrán pasado como 15 días y son 589. Por suerte, el presidente tomó una decisión bastante drástica, que es, bueno, cerrar todo, hacer la cuarentena general, que obviamente esto también perjudica mucho la economía. Que acá en Muchísimo. Argentina hace mucho tiempo la economía está bastante mal y esto no favorece en absolutamente nada, que también, bueno, nos tiene a todos preocupados. Que de hecho, hoy a la noche van a comunicar que van a extender la cuarentena hasta el 12 de abril. Que todavía, recién ahí van a saber si sirvió o no hacer la cuarentena, para ver si bajó la línea de curva de infectados. Ay, Dios mío. No, sí, sí está grave. Pues lo que nos queda es estar positivos, estar pues rezando por todos, porque esto es a nivel mundial y nos está afectando a todos. Y pues sí, meditar qué vamos a mejorar cuando todo esto pase y no nada más estar como preocupándonos más de que esto nos pasó y tal, sino que qué podemos aportar. Y esto va a pasar. La economía, pues también en mi país, en México. Hoy vi un video que están muy preocupados porque si se cierra todo y si no están haciendo dos cuarentenas, si se hace cuarentena, pues la economía se va al piso porque el 50% de los mexicanos hay mucha carencia económica y el otro 50% pues tiene posibilidades económicas. Entonces hay un desbalance durísimo, entonces se puede ir muy fuerte, pero también si no haces la cuarentena vas a tener a un pueblo enfermo, entonces es muy difícil. O sea, yo no quisiera estar ahorita en los zapatos de quien está en el gobierno porque Sí. o sea, no está fácil las decisiones. Pues Sí. bueno, bendiciones, cuídate mucho y Muchísimas gracias por gracias. al contrario. Como también están diciendo acá, que si las personas cumplimos con la cuarentena, cuanto más rápido pasa esto, más rápido vamos a volver a la normalidad, que obviamente también va a llevar un tiempo, que va a ser de forma gradual, que no va a ser de un día para el otro, pero que con paciencia y haciendo la cuarentena como tiene que ser, como todos deberíamos hacer, como las personas de riesgo, las personas, yo soy una persona joven, de igual manera me cuido, tengo una mamá joven también, pero tiene una enfermedad que es el asma, que es súper Peligroso. complicado porque sí, tiene que cuidarse mucho y que es una persona que tiene recién 42 años, no entra dentro del rango de personas de riesgo, pero tiene que cuidarse igual. Wow, qué joven tu mamá. Sí, es muy joven, sí. Pero bueno, siempre y cuando haciendo todo lo que nos indican los médicos y bueno, cuanto más rápido mejor, así podemos volver a la normalidad muy pronto. Amén, 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 que así sea, a pedir por eso. Sí. Y en Gracias, el resto del Dulce. mundo también. Te mando un beso Gracias. enorme. Te juro que no puedo creer que estoy hablando con vos. Te miro creo Ah. que desde muy chica. Ah. Te seguí en toda la novela de Corazón Valiente y me... De hecho, creo que la vi como 3.000 veces cuando la pusieron en Netflix y me encantó la novela. Creo que Gracias. fue una de tus mejores novelas. Ah, muchas gracias. Qué linda. Dios te bendiga. Muy el Te mando valor un mucho. beso y bueno, que ojalá mejore todo. Sé que estás viviendo en Estados Unidos y bueno, que mejore toda la situación ahí también. En todo el mundo, todo, en En todo todo el el mundo. mundo, sí, en todo el mundo. Gracias, Bueno, Dulce. chao. Bendiciones. Cuídate mucho. A seguir platicando, saludando, saludando a todos los que están. Yo con mi colchita aquí, ya de primavera, pero medio tapada. Hola, Ávila. Hola, Dajiana. Ahorita vamos a otra llamada. Vamos a platicar el ISER. ¿Cómo fue mi experiencia en Corazón Valiente? Fue increíble, fue muy bonita. Hacer un personaje, pues, así que tenía que entrenar, que una mujer fuerte, un personaje diferente fue increíble, la verdad. Lo disfruté mucho y, sobre todo, disfruto que a estas alturas del partido, después de tanto tiempo, ustedes lo sigan recordando y lo sigan viendo. Ángel Villanueva, hola. No, Ángel Villanueva, sí. Benda, hola desde Albania, hola Adriana Fonseca fans, hola mi amor, Paco, gracias, Nora de Tijuana, Rodrigo de Chicago, Mambo, hola, hola Adriana Fonseca fans, gracias, hoy cambié de look con estas orejitas
Ya limpié la casa, ya metí a lavar, ya hice de desayunar, ya hice ejercicio, ya les dije la energía del día de hoy, ya he estado muy juiciosa, he hecho muchísimas cosas. Aquí son las 12:50 y ya he hecho muchísimas cosas durante el día. Afortunadamente, porque luego cuando llega la tarde y tiene uno muchos pendientes, es como de, ah, ahorita ya, por eso estoy sentada, porque estoy así agotada de todo lo que he hecho, nada más que muy bien. Eliezer, Eli, desde República Dominicana, bendiciones. Lucía, R, Ángel, hola. Paco, desde Filadelfia. Jam, hola. Thailis, hola. Cheri, muy bien que se nos ría, Cheri. Pablo, hola. Jam, hola. Nicole, desde Bolivia. Cheri, hagamos una novela juntas, claro. Marqués, hola desde México. Jam, hola. Fernando, excelente día para ti también. Ana Leticia, muchas gracias. Manebo, desde New Jersey. Carlos, hola. Benda, hola. Pablo, hola. Linda tarde para ti también. ¿Dónde estás? Magis, hola, paisano. Fredis, hola. Romero, hola. Un gusto saludarte. También, Osejo, a ver, vamos a ver quién nos está mandando request para hacer una llamadita. Qué difícil ver a quién aceptamos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, Taylis, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Hola desde Paraguay, Junior. Hola Sánchez. Ándale. Hola, Hola. Taylis. Qué sexy tu foto de profile. ¿De dónde eres? ¿De dónde nos estás saludando? RD. ¿Dónde estás? En casa. ¿Pero en qué país, pues? RD. ¿Puerto Rico? A No, no. República Dominicana, Sí. Dominicana, Dominicana, que es tan hermoso. Amo Dominicana. Cuéntame, ¿cómo está la cosa por allá? Porque no hemos hablado mucho Todo con. bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. ¿Qué ¿Y tú qué haces? tal? Yo muy bien, con mucho trabajo, porque ahora que sí, que estamos de cuarentena, pues nos toca hacer más cosas. Ahora sí, sin Ya. ayuda. Yo tengo alguien que me ayuda de repente, pero pues ahorita no tengo ayuda. Tengo a mi esposo en la casa, entonces pues tengo que hacer más cosas. Y pues bien, bien, bien. Estoy trabajando también cosas online por internet, entonces pues muchas cosas, muy activa. Muy bien, gracias a Dios, tranquila porque mi familia está bien y tranquila porque ustedes están bien, nada más que pues sí, con el pendiente de Gracias. que esto ya cambie y se encuentre una solución, con un poco de incertidumbre también, nada más que con mucha certeza de que al final pues todo va a estar bien, como pasa siempre, nada más que pues sí, consciente de que tenemos que hacer cambios positivos para lo que venga, porque no podemos seguir. Pues con enojos, con egos, con solo pensando en nosotros mismos, o sea, viendo también cómo los puedo ayudar, cómo podemos hacer unión y cómo podemos pues estar bien y no estar tristes en estos momentos porque eso no ayuda. ¿Y tú cómo estás? Se está cayendo el internet. Ay, me gustaron mis orejitas de hoy, sí. Lady, hola con amor, hola Yesenia, ¿todo bien? No sabía que estaba bien. ¿Con alguien más? A ver, para que podamos hacer varias llamadas. Tali, se cayó el internet, no sé si es el mío o qué está pasando, ya no puedo ni aceptar a alguien más para una llamada, no sé qué, yo creo que soy yo entonces. A ver. ¿Cómo está tu amistad con los actores de Corazón Valiente? Bien, lo que pasa es que la mayoría viven en Miami y yo estoy en estos momentos en Los Ángeles. ¡Ah! No sé por qué no puedo. Algo está pasando aquí raro que no puedo aceptar. A ver. No me está dejando.
¿Qué hacemos? ¿Me salgo y vuelvo a entrar? No me está dejando agarrar ninguna llamada y pues ese es el chiste, ¿verdad? Te mandé request. Sí, miren, estoy puchando y no puedo. No puedo aceptar a nadie más. No sé qué esté pasando. No, porque me están haciendo esto. Me voy a salir y vuelvo a entrar. ¿Les parece? Ay. A ver. No, no me está dejando algo. Le está... Vuelvo a entrar.